Señor, abre mis labios. Vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Bendita, clamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como tierra presenta la constelación.
En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Te alabas todas el Señor, bendecida al Señor, ensalzado por libros por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sobrina, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ríos y aguas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Exhárselo con himnos por los siglos. Con danzas,
La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. De sus santos brazos.
glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Dirijamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Con esta convicción en su corazón, salió San José Sánchez del Río de su casa en Saguayo, Michoacán, a la edad de 14 años, para ayudar a los cristeros en lucha por la defensa de la fe, hasta morir sacrificado el 10 de febrero de 1928 durante la persecución religiosa en México. La reliquia de primer grado que el Papa Francisco tuvo presente el 16 de octubre del año pasado en la misa de canonización estará desde hoy aquí en la Basílica de Guadalupe para su veneración. Agradezcamos al Señor que, en este Domingo Mundial de las Misiones, nos expresa su deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta invitación suscita a los jóvenes y adolescentes, como los que hoy se hacen aquí presentes, la juventud de nuestra arquidiócesis en esta Eucaristía, dando así inicio solemnemente al Año de la Juventud, aquí como preparación al año convocado por el Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos una especial bienvenida al señor Cardenal, que viene a inaugurar, como ya escuchamos, el Año de la Juventud aquí en nuestra Arquidiócesis de México, con la entronización de las reliquias de San José Sánchez del Río. De manera especial le damos también la bienvenida a los peregrinos de Comercial Rosfrans, que año con año vienen a postrarse ante la Santísima Virgen. Los encomendamos y ponemos las intenciones de todos y cada uno de ustedes en sus manos para que ella los presente a nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas, los saludo a todos con afecto en este día en que se nos invita a ser conscientes de la urgente necesidad de anunciar el Evangelio a toda criatura, para que todo el que crea y se bautice se salve. Con la entronización de la reliquia de San José Sánchez del Río en esta Basílica de Santa María de Guadalupe, queremos iniciar la preparación del Año de la Juventud 2019 en Panamá. Tú que quieres que todos los hombres se salven, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el anuncio del Evangelio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de forma que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el final de los tiempos, despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación de todos con tanta mayor urgencia cuanto es necesario que todas las naciones surja y crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se hayan adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Hemos los pueblos, te amen, Señor. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos los pueblos que amen, Señor. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Todos los pueblos te alaben, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregados por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se lleva a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, fieles laicos de Cristo Jesús, a nombre de mis hermanos sacerdotes, del venerable cabildo, de los señores obispos, los felicito por este año que comienza, por este año en el cual se preparan para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. El Evangelio de hoy nos habla de dos grupos, los fariseos y los herodianos, que hicieron una pregunta capciosa a Cristo. No la hicieron ellos mismos, mandaron a otros para que la hicieran. La pregunta hecha a Jesús es de carácter político. La respuesta es sorprendente. Desarmó la violencia y la intención malévola con que fue hecha. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin duda que los discípulos de Jesús respiraron tranquilos al ver salir a Jesús, su maestro, airoso de aquella situación tan difícil. Y los autores de la pregunta quedaron desconcertados al verse implicados más allá de lo que pensaban. La respuesta de Cristo delimita las competencias. Salta por encima de la casuística y de la
de los alcances a todos, colocándonos en el terreno de compromiso y del deber, tanto en la responsabilidad hacia Dios como las responsabilidades civiles que tenemos. Algo muy importante que Jesús distingue es el sí al pago de los impuestos y el no a la divinización del emperador. Hay que entender que en ese tiempo Roma mandaba pagar el impuesto al César, que es un ser divino y adora a los dioses de Roma, puesto que vives en su imperio. Con su respuesta, Cristo deja muy en claro que si el César tiene derecho a recaudar fondos e impuestos, la adoración pertenece única y exclusivamente a Dios, independientemente del gobierno en turno. En la respuesta de Jesús se reconocen los derechos del Estado, pero se subrayan los derechos de Dios en la vida de los hombres. Dios tiene derecho a estar presente en todos los sectores de la vida. Cuando se trata de humanizar o deshumanizar la vida, ahí está Dios en juego, porque la vida y el hombre son pertenencia de Dios, son imagen y semejanza de Dios. Por eso el creyente debe ser al mismo tiempo el más leal colaborador en el orden civil y el que denuncia toda injusticia y todo atropello en contra de la dignidad humana. A pesar de esta respuesta dada por Cristo, los apóstoles instruyeron a los primeros cristianos sobre sus compromisos civiles y sociales. Así tenemos un texto precioso en la primera carta del apóstol Pedro: acaten toda institución humana por amor al Señor, lo mismo al emperador como soberano que a los gobernantes como delegados suyos. Y San Pablo a los romanos les dice y nos dice: sométase todo individuo a las autoridades constituidas, porque toda autoridad viene de Dios. Hoy ya no debería haber emperadores con aspiraciones divinas, creyéndose dueños de la vida de los demás. El poder pertenece al pueblo en los parámetros normales de las sociedades democráticas. El planteamiento del Evangelio de hoy podría formularse así: el impuesto debe ser pagado con sentido de responsabilidad, exigiendo que los fondos públicos siempre sean utilizados para bien común de la sociedad y no para su destrucción, y nunca contra la sacralidad de la vida. La primera afirmación de Jesús es una rotunda defensa del respeto y la obediencia que se debe a la autoridad civil legítimamente constituida o aceptada por el pueblo. El alcance del poder temporal tiene un horizonte muy amplio, tiene su legítima autonomía, como lo declaró el Vaticano II. Abarca todo aquello que está destinado al bien de la comunidad, al marco jurídico legal aprobado por la mayoría del pueblo o de sus legítimos representantes. Hay que obedecer al gobierno en todas las leyes y normas que tienen como meta derechos humanos y sus deberes correspondientes. En contrapartida, la autoridad civil tiene como límite todo aquello que va en contra de los ciudadanos, porque el poder del gobierno no tiene más función que el servicio efectivo al pueblo que lo eligió o aceptó. Cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia. Y si se opone abiertamente a derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia.
Aquí tenemos el ejemplo evidente, San José Sánchez del Río. Decidió obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿y si se opone a los derechos divinos? Ahí está la segunda limitación del poder civil, sancionada por la sentencia de Jesús. Den a Dios lo que es de Dios. A muchos que les gusta citar la sentencia de Jesús, solo citan la primera parte y le ponen sordina a la segunda parte de la sentencia. Den a Dios lo que es de Dios. Solo citan lo primero. Den al César lo que es del César. Por una parte, esto significa que la autoridad humana no es absoluta, aunque tiene como campo de su autonomía el bienestar social. Este mismo bien exige que respete la ley natural, el proyecto de Dios sobre el hombre, y no se oponga a él con leyes injustas o inhumanas, pero también respetando positivamente a Dios, para lo cual no hace falta que ponga su nombre al frente de la Constitución, pero sí que se respete su presencia en la conciencia de los creyentes. Por esto los gobernantes deben legalizar y proteger en la práctica la libertad de conciencia, de religión y de culto, a fin de que los ciudadanos puedan profesar privada y públicamente su amor y respeto a Dios, como individuos y como grupo, en la intimidad de su vida y en la sociedad en donde conviven. Este deber de dar a Dios lo que es de Dios no solo compete al Estado, sino que urge también a cada uno de los hombres y sociedades intermedias, que debemos poner la obediencia a Dios por encima de la del César, siendo la Iglesia la continuadora de Jesús en la historia. Podemos concluir que puede y debe meterse en política como lo hizo Jesús en esta ocasión, pero jamás participando en política de partidos y siempre recordando a los cristianos y a los hombres en general que deben obedecer y respetar a la autoridad en todo y solo aquello que se dirige al bien de la comunidad, y recordando a la autoridad civil que solo tiene poder para legislar en favor de los derechos y deberes humanos, sin oponerse a los divinos. Si la Iglesia quiere ser fiel a su Maestro, no puede descuidar la dimensión social del cristianismo, que nos manda dar al César lo que es del César, obedeciendo todas las leyes justas, pero también defendiendo siempre la dimensión religiosa de la vida humana, que nos ordena dar a Dios lo que es de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hermanas, presentemos nuestras plegarias al Padre para que su amor alcance a toda la tierra. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los obispos y a los jóvenes en tierra de misión, para que su apostolado y su testimonio sean verdaderamente evangélicos y no de sabiduría únicamente humana. Oremos. Por los jóvenes del mundo entero, especialmente por los de nuestra nación, para que su alegría sea signos de esperanza para todas las comunidades y que a través de San José Sánchez del Río lleven su carisma, siguiendo sus pasos firmemente. Oremos. Por su santidad el Papa Francisco y por todos los pastores de la Iglesia Universal, de modo particular por el Cardenal Norberto Rivera, para que la acción apostólica que desempeñan dé frutos abundantes en toda la extensión del reino de Dios. Oremos. Por todos los peregrinos, en especial por Comercial Rosfrans, SADCB, que saciados con el pan eucarístico y la palabra de vida, sean testigos del Evangelio en su ambiente de trabajo y en la sociedad toda. Oremos. Por nuestro hermano, el que fuera canónigo de esta basílica, José Luis Guerrero Rosado, cuyo primer aniversario celebramos hoy, y por nuestros hermanos Evangelina Elizondo, Savi Kamalich, Isidoro Ruiz González, Jorge Carrasco Párraga, Juan José Ruiz Funes, para que el Señor, que nos ha prometido el don de la felicidad en la vida eterna, les conceda por intercesión de San Juan Pablo II el perdón de sus pecados y el descanso eterno. Oremos. Escúchanos. Escucha, Padre, nuestras plegarias y transforma nuestro mundo con la gracia del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Thank you.
hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que llegue a tu presencia soberana los dones de tu iglesia suplicante, del mismo modo que fue tan grande a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo para la salvación del mundo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con mi hermano Norberto, obispo de esta iglesia, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San José Sánchez del Río y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y confiando plenamente en Dios nuestro Padre, le decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Señor, que la participación en tu mesa nos santifique y concede que todos los pueblos reciban con gratitud por medio de tu Iglesia la salvación que tu unigénito consumó en la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los jóvenes representantes de cada una de las vicarías de esta arquidiócesis se acercan al señor cardenal para que bendiga la cruz que entregarán a su propio vicario episcopal, para que a su vez la entreguen en su vicaría a los miembros de la pastoral juvenil. Muy queridos jóvenes, reunidos en esta casa de nuestra Madre Santísima, con la reliquia de primer grado de San José Sánchez del Río, que entronizaremos en esta casa santa, este adolescente valiente de apenas 13 años de edad, tan pequeño en edad pero grande en su fe, nos da ejemplo y testimonio de la entrega total y plena a la voluntad de Dios nuestro Padre. Su sentido profundo de la fe y del amor a Dios no fue casualidad, sino que atrás de él estuvieron el ejemplo y el testimonio de sus papás. Su primer contacto con Dios le vino de sus padres. Ellos supieron encaminar a San José en el camino de la fe. De aquí la importancia, papás, de que ustedes influyan en la fe de sus hijos. Son ustedes los primeros maestros y catequistas en la fe. Papás, no descuiden en sus hogares la formación espiritual de sus hijos. No los abandonen a su suerte. Ustedes son la primera puerta para que sus hijos se encuentren con el Señor. Podemos decir tantas cosas de este santo joven, pero quiero simplemente retomar algunos puntos que les ayudarán a ustedes jóvenes que han venido hoy a vivir su fe y compromiso con Dios. En primer lugar, San José, a pesar de su corta edad, poseía una fe tan grande y profunda, aprendió a abandonarse a las manos de Dios porque creía en Él. Eso lo llevó a arraigar su vida, a entregarla hasta lo más sublime que un cristiano puede hacer, dar la vida por el otro. Y San José la dio por muchos de su pueblo, la dio por amor a Dios, así como muchos de ustedes dieron su vida, su tiempo, su espacio por los más necesitados en días pasados, donde este terrible terremoto derribó edificios y casas, pero no derribó el amor de todo un pueblo, de la corresponsabilidad por ayudar al prójimo. Yo quiero felicitarlos por este acto heroico de profundo amor que muchos de ustedes demostraron hacia los más necesitados. Gracias por salir a las calles, gracias por poner sus manos en quitar escombros, gracias por dar su tiempo en organizar los víveres, gracias por su trabajo, por su sonrisa, por ser fuerza en estos momentos de dolor. Gracias por ser luz en estos momentos de oscuridad. Ustedes son una bendición para nuestra ciudad. Dios los bendiga enormemente, jóvenes. Jóvenes, no desfallezcan. Jóvenes, no desfallezcan. No se dejen vencer por las adversidades que la vida pueda darles. Sigan formándose en los valores humanos y cristianos. Sigan preparándose para dar testimonio en la vida cotidiana. Sean corresponsables con los demás jóvenes. No los abandonen. Estén cerca de ellos, de manera especial por aquellos que están alejados, por aquellos que no están cerca de Dios. Ustedes sean hermanos para ellos. Y que el ejemplo y el testimonio de San José Sánchez del Río
los ilumine para poder seguir sus pasos a una entrega más fiel a nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición, origen de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y haz que quienes las lleven a la vista de los hombres se esfuercen por irse transformando a imagen de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias. En este momento se inicia la procesión con la reliquia de San José Sánchez del Río para ser colocada en el lugar destinado para esta reliquia. Thank you.
depositamos la reliquia de San José Sánchez del Río aquí en la casa de Santa María de Guadalupe, nuestra madre, para que aprendamos a testimoniar el valor de nuestra fe y seamos capaces de vivir como Él nuestra fe.
Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy nos unimos con gran gozo y esperanza a la Iglesia Universal en este Domingo Mundial de las Misiones. Nos regocijamos en el Espíritu del Señor. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía.
Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu.